Recórchate con el chico. ¡Papi, mamá! ¿Qué tal el viaje? ¡Va
ciclismo feliciano. ¿Y quién es más gracioso? ¿Un animalito del campo? Animalito, dije, más que animal, es un burro, te va a mear de risa. Déjalo, primo. Creo que hace pipí en el inodoro de casa. Por cierto, ¿podrías explicarme por dónde queda el UBC? Tengo que ir de forma apresurada para hacer mis necesidades menores. Yo no entiendo, prima, que eso de necesidades menores. Aquí me amo y cagamos en el campo. Aquí somos naturales, ecológicos, biológicos y todo. ¿Cómo? Hacer que pipí la tierra para que te vea todo el mundo de su lado. Ya le estoy diciendo a la ABU que me prepare un UBC de perfectas condiciones de salud mental, higienizado, perfumado, aromatizado, del papel número 5 y dispositivo de lavado de chorro para mis partes íntimas. De lo contrario, tendré que coger mi buga y volverme a mi queridísima vida. Casi tengo de todo y hace menos calor. ¿Podría ser el favor ya de ofrecer una vez por todas el botón de encendido al dejar esta temperatura ambiental? Vale, vale, que tenga 2 minutos en el campo y aquí hay que tener paciencia. Relájate, tranquila. ¿Me puso el botón? ¿Te parece que nació en su mala mentira? ¡Qué vulgaridad! ¡Qué vulgaridad más insoportable! ¡Se me la da la cara! ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Tirarme al charco? No, que lo hombre que tengo. No entiendo nada. Bueno, ya merezco. Es que agota de que sentarme tranquilamente a tomar un equipo de salud. Con un poquito de leche de nata, de sidacán, silatosa, enigmita con calcio y vitaminas B, C, B1, B2 y ácido fólico. Tengo que cuidar mucho mi cutis. Primo, traigo camillas. Ahora mismo te traigo la testa nerviosa. Pero catalogueña tú misma, ¿eh? De eso de la vitamina, lo que digas tú, eso es lo que quieran mis padres que comen y todo. Y una leche muy rica. Primo, aquí en el campo te queda de onda, ¿eh? No hay nada que ordeñar un animal con cuernos. Solo ir al súper y comprar un retrovito. Y servirse de un desayuno con sus tortitas de aguacate, papaya o fruta de la pasión. Y algunas herramientas grandes con avena granulada para favorecer el tránsito intestinal. ¡Vamos! ¡Para que no haciendo! ¡Para eso! Pancracio es el mejor. No tiene que comer tanta chuminada esa de lo que dice. Nada más levantarse, ordeña al gobierno. Es que Pancracio le pone una mano a sus cabras, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, de ordeñar al gobierno se bebe la leche con una sartén de prima muy rica, ya se va al campo a realizar tranquilamente sus tareas. Al campo, tranquilamente, a realizar, ¿qué tarea? Va bueno, Pancracio cuida de sus cabras y los niños. Cuida de su oveja y los niños. Cuida de su vaca y los niños. Cuida de su gallina. ¿Sabes la niña? ¿Tú no sabes que la gallina pone huevos? Sí, claro, hombre, contigo. Luego, él y yo, y a veces otro chico de campo, nos vamos a jugar al río, al pinar, al pinar. O nos vamos al churrillo que ha subido a la cima del precio. A ver, sorprende, ¿a qué jugabais? Bueno, lo normal, chulo que llaman camangotero, al aro, a las 5 pedraditas, a lanzar la navaja. Bueno, ya está todo sin importante. ¡Qué vulgaridad! ¿Tú tienes más mis cosa? Pero bueno, mientras encontramos el autobús en el charco, te voy a llevar yo con la abuela para que te vayan acomodando. Mira, ya si eso te quieres quedar aquí para siempre. Seguro que no. En cuanto haya un medio de transporte, me voy de aquí. De este lugar tan inhóspito. Después aquí.